Vamos a ir ahora al caso 28, donde tenemos lo siguiente. Vamos a tener una función que va a ir de la base de polinomios de grado 3 a imagen de polinomios en grado 3, y luego otra función g que va a ir de polinomios de grado 3 a matrices cuadradas de 2x2, que son transformaciones lineales definidas por lo que ustedes ven acá abajo, ¿no? Entonces, donde cada polinomio está definido como ustedes ven en esta línea acá a continuación, ¿no? Entonces, la idea es decir, bueno, en primer lugar hay que encontrar el núcleo y la imagen de la composición de funciones, y después encontrar una transformación lineal que garantice que existe H compuesta con F y eso nos deje, y ver si esa transformación es única. Entonces, en primer lugar, tenemos que tratar de corroborar, digamos, como para chequear que esté todo bien, que los vectores de lo que nos dan como elementos para trabajar, formen una base linealmente independiente. Y probar un poco la independencia lineal de cada uno. Entonces, por ejemplo, ¿no? Donde acá nosotros nos dan las bases de los polinomios de grado 3. Decimos, esto es base, ¿sí?, de los polinomios de grado 3. Esto como un signo de pregunta. Entonces, en general, nosotros lo que tendríamos que ver es decir, bueno, ¿cuáles son? O sea, ¿qué base sería la más común como para utilizar en estos casos? Bueno, en el caso de la base de los polinomios de grado 3, generalmente bueno, que son siempre cuatro términos, el independiente y después tienen la parte lineal, la parte cuadrática y luego la parte cúbica, ¿de acuerdo? Entonces, sería bueno pensar, decir, bueno, estos polinomios del P0 al P3, ¿cuáles son sus combinaciones, digamos, o sus coordenadas en esta base? Y chequear que sean independientes en forma de matriz, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el primero, en P0. P0 nos va a quedar como 2 por 1, más 0 por t, más 0 por t cuadrado, más 0 por t cubo. Sí, vamos a ver la forma. Entonces, en este caso, como vector, va a quedar de esta forma. Después, P1, lo mismo. Sí, acá si lo hacemos directamente, como 1 por 1, más menos 1 por t, más 0 por t cuadrado, más 0 por t cubo, nos va a dar en este caso 1, menos 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Después, lo mismo con P2. Sí, acá lo voy a hacer directamente para que vean la mecánica, digamos, ¿no? Esto nos va a quedar como 2, menos 3, 1 y 0. Y finalmente con P sub 4, que en este caso nos va a quedar como 1, menos 1, 0, 1. Ahora, la clave sería juntar estos cuatro vectores, ponerlos en forma de matriz y luego escalonarlos. ¿Ok? Triangularlos como hacemos siempre con el método de Gauss-Jordan. Bueno, la buena noticia de esto, si quieren hacer las cuentas, es que es un conjunto linealmente independiente, ¿sí? Otra forma, por ejemplo, sería calcular el determinante. Fíjense que esto es una matriz escalonada superior, con lo cual, para que un sistema sea linealmente independiente en este sentido, y por otro lado, si la matriz es escalonada superior, inferior o inferior, el determinante se puede calcular como la multiplicación de los elementos de la diagonal. Entonces acá conjugan las dos cosas. El determinante, supongamos que a esta matriz le vamos a llamar A, por poner algún nombre, ¿no? Determinante de A, que va a ser la multiplicación de todos estos elementos, va a quedar como 2 por menos 1 por 1 por 1. Y obviamente esto es distinto de 0, garantizando que el sistema es linealmente independiente y que por ende sí es base todo este conjunto de P3. Bueno, ahora hay que encontrar las imágenes de cada uno. ¿Sí? La idea un poco es, para salir un poco de esta abstracción, tratar de ver cuál es la relación entre polinomios, ¿sí? O sea, armar los polinomios que nos pide la transformación acá, en base a P sub 0, P sub 1 y demás, ¿no? Entonces, nada, vamos a reemplazar los valores como nos lo pida la transformación. Entonces vamos a proceder. Entonces venimos acá y vamos a tener, por ejemplo, F de P sub 0. Esto nos va a quedar como P sub 0 por P sub 1. Entonces vamos a tener 2 por 1 menos t, que esto nos va a quedar como 2 menos 2t. Después vamos a tener F de P sub 1, que en este caso nos va a quedar P sub 1 por P sub 2, que vamos a tener 1 menos t por 2 menos 3t más t cuadrado,
Esto nos va a quedar haciendo la distributiva, ¿no? 2 menos 5t más 4t cuadrado menos t cubo. Después tenemos f de p2, que en este caso es lo mismo, ¿no? p3 menos p2, que esto sería en este caso 1 más t cubo menos t menos 2 más 3t menos t cuadrado. En este caso, en limpio, esto nos va a quedar como menos 1 más 2t menos t cuadrado más t cubo. Y finalmente, f de p3, y haciendo la cuenta de p3 más p2, sumando estos dos, el resultado directamente nos va a quedar como 3 menos 4t más t cuadrado más t cubo. Sí, eso sería la lógica detrás del ejercicio. Bien. Entonces ahora lo que sería interesante sería escribir cada una de esas imágenes en base canónica, ¿sí? Es decir, en la base que hemos elegido para los vectores iniciales de P3. Entonces, en este caso vamos a tener de todo esto, vamos a tener acá f de p sub 0, nos va a quedar como 2 menos 2, 0, 0. Después tenemos, en este caso vamos a tener f de p sub 1, que acá tenemos los vectores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? También chequear la independencia lineal de los mismos. Así que lo que vamos a hacer es ponernos en filas y triangular. Terminamos, lo bueno es que ya sabemos que el conjunto es linealmente independiente, digamos, no hay combinación que haga que esto se anule, así que nada. La idea de esto es encontrar la dimensión de su espacio imagen. ¿Sí? Acá encontramos que son cuatro vectores linealmente independientes, con lo cual su espacio imagen tiene dimensión 4. ¿De acuerdo? Vamos a explicar el teorema de la dimensión, que en este caso vamos a tener. Recuerden que f es una función que va de b a b. Va, de b a w, perdón. En este caso sería de p3 a también a p3, pero supongamos en este caso vamos a tener la dimensión de B, nos va a quedar como la dimensión del núcleo de F más la dimensión de la imagen de F. Entonces, en este caso ya sabemos que esto tiene dimensión 4, esto ya comprobamos que tiene dimensión 4, lo cual eso implica que el núcleo va a tener dimensión 0. ¿Sí? ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Es que F, en este caso, es un isomorfismo. Isomorfismo, si ustedes no lo recuerdan, es análogo a lo que sería una función biyectiva en los números reales, por ejemplo, que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces vamos a tener una función que es epimorfismo, ¿sí? Y por otro lado es monomorfismo. Lo segundo lo podemos corroborar con esto, con que la dimensión del núcleo sea cero. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros ya sabemos que la única combinación que nos da el cero del subespacio de P3 es el núcleo, y en este caso es el único elemento es el cero. ¿Sí? Entonces, y después el epimorfismo, porque la dimensión de, recuerden que B en este caso estamos hablando del subespacio de polinomios de grado 3, con lo cual ya con la imagen, si ambas tienen la misma dimensión, podemos generar todo el conjunto de polinomios de grado 3 sin problema. Entonces nada, no hay problema en este sentido. Entonces, acá decimos genero todo el subespacio de polinomios de grado 3. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos ahora con el punto B. ¿Qué es lo que pide el punto B, digamos, de la práctica, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso lo que pide es hallar una transformación lineal H que vaya de los polinomios de grado 3 a R2 por 2, tal que H compuesta con F sea igual a G. Y que esa transformación sea única. Entonces, tenemos que entender un poco el circuito de la composición, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Para entender un poco la lógica, H compuesta con F, ¿no? Es un poco lo que nos pide en este caso, es igual a G,
¿De dónde a dónde van cada una, ¿no? Entonces, para empezar, nosotros tendríamos nuestra función f, nuestra transformación f, luego tendríamos nuestra transformación h, y cada una va a ir de un subespacio distinto. Entonces, de un subespacio a un subespacio distinto, ¿no? Entonces, tenemos el subespacio de polinomios de grado 3, f va a ir del subespacio de polinomios de grado 3 al subespacio de polinomios de grado 3, y h va a ir al subespacio de matrices de R de 2 por 2. Entonces, el vector primero viene acá, el x, sale como f de x, luego entra acá también como f de x, y sale como h de f de x, ¿no? Y luego, este es el equivalente, que si tuviéramos una sola función, que sería la g, que hace exactamente lo mismo, ¿no? O sea, metemos el x, y la imagen de G nos da lo mismo que esto. O sea, eso sería el paso a tener en cuenta. Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, ¿qué tenemos en cada conjunto? ¿Qué bases tenemos en cada conjunto? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos los tres vectores. Tenemos, por ejemplo, P sub 0, P sub 1, P sub 2 y P sub 3, que son los polinomios que están puestos de este lado. Después, que sería todo lo que está de P3, ¿no? Supongamos que tomamos uno de esos, que sería P sub 0. Entonces, cuando lo metemos acá adentro, a este P sub 0, que sería el vector de X, cuando pasa por F, nos va a quedar como F de P sub 0, ¿de acuerdo? Bueno, y después lo que hay que hacer es tratar de hacer, buscar una asociación entre todos los vectores. Entonces, en ese caso, la asociación la podríamos hacer directamente con cada uno de estos. Es decir, por ejemplo, ¿por qué decimos esto? Porque fíjense, nosotros en la composición, o sea, vamos a tener, para hacer un pequeño sacrilegio sobre, digamos, el enunciado. Nosotros ingresamos P sub 0, supongamos que esta es F, ¿no? F la vamos a tener acá. Entonces vamos a ingresar P sub 0, P sub 1, P sub 2 y P sub 3. ¿De acuerdo? Bueno. Y sale esto, ¿no? Salen cada una de las imágenes por separado. Entonces, después de esas imágenes, si nosotros las tratamos o las pasamos por esa función h, debería dar el mismo resultado que esta g de p sub 0. Entonces, al pasarlo por acá, el resultado va a ser de cada una esto mismo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es lo mismo que si nosotros pasamos por, hacemos o incluimos directamente p sub 0 en g. ¿Me explico? O sea, si incluimos directamente P sub 0 acá, el resultado va a ser lo mismo que si lo hacemos en dos pasos. Entonces, ¿qué sería interesante acá? Buscar la asociación entre cada uno, ¿sí? Directamente con estos vectores del principio, por ejemplo, la imagen de P sub 0 con P sub 0 por P sub 1 con esta matriz. Y así hacerlo con los cuatro puntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer un poco nosotros ahora, ¿no? Entonces, vamos a buscar la asociación y ver cuánto nos da en cada caso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, venimos acá, vamos a ver cuánto nos queda en limpio para cada uno, ¿sí? Fíjense, en este sentido vamos a tener, para P sub 0, ¿no? Vamos a tener H de F de P sub 0, que en este caso sería H de la primera. Acá estos resultados ya los hemos puesto antes, así que yo voy a poner directamente el subresultado de cada uno. Entonces esto sería h en función de 2 menos 2t, que acá nos va a quedar con esta matriz, ¿no? Menos 1, 0, 0, 2. Entonces vamos a tener para p sub 1, vamos a tener h de f de p sub 1, que esto nos va a quedar como h de 2 menos 5t más 4t cuadrado menos t cubo, que esto es igual a 0, 1, 1, 1. Después vamos a tener de P sub 2, vamos a tener H de F de P sub 2 como H de menos 1 más 2T menos T cuadrado más T cubo. Todo esto nos va a quedar como 1, 0, 4, 4. Y finalmente, para P3, vamos a tener H de F de P3. Esto nos va a quedar como H en función de 3 menos 4t más t cuadrado más t cubo. Esto es igual a 2 menos 1, 3, 1.
¿Qué es lo que deberíamos chequear ahora nosotros, una vez que tenemos esta asociación? Varios puntos. Nosotros sabemos que los elementos de la base son linealmente independientes porque ya lo probamos antes, así que ahí no hay problema. Y forman una base de P3. Entonces, para dejar definida H en forma única, ¿sí? La idea sería encontrar, justamente está definida en forma única porque nosotros vemos que la base, que es linealmente independiente, nosotros ya tenemos que formar una imagen que es linealmente independiente, ¿sí? Entonces, eso por eso garantiza la unicidad de H. Entonces ahora hay que encontrar la expresión de H. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tratar de pensar, de hacer la matriz de, digamos, la matriz de transformaciones de estos vectores, que son los polinomios en base, en la base original, y ver la equivalencia de los vectores en matrices. Los vectores en matrices es muy simple porque los ponemos directamente en filas, triangulamos y nos fijamos cuánto queda esa expresión. Esto es un laburo, digamos, de muchas cuentas, así que lo vamos a hacer rápido. Básicamente la matriz del lado derecho, que es esta, en este caso tiene las imágenes de los vectores de la base canónica. Justamente por eso lo triangulamos de esta forma. Entonces, básicamente, nosotros, digamos, lo que tenemos en cada caso, ¿sí? Las imágenes tienen que ir en columnas. Entonces, a todos estos vectores que están en filas, los vamos a poner en forma de columnas y con eso armamos la matriz de la transformación H, pero en base E, ¿sí? Entonces, en este caso, es lo que se le llama la base canónica, ¿no? Entonces, en este caso, esto que tenemos acá nos va a quedar como menos 7 medios, 5 medios, 13 medios y 31 medios. Después tenemos menos 3 y así, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, ¿sí? ¿Cómo hacemos nosotros para expresarlo, pero en forma de polinomio, que es lo que nos habían pedido al principio? Bueno, en ese caso, para expresarlo en forma de polinomio, lo que hay que hacer es, supongamos que lo ponemos en forma de polinomio de P, función de sub t, lo que hay que hacer acá es multiplicarlo por un elemento genérico, ¿sí? De P3, en este caso, a ese elemento P minúscula que pertenece a P, lo podemos pensar como de escalares A sub 0 por 1, más A sub 1 por t, más A sub 2 por t cuadrado, más A sub 3 por t cubo, ¿sí? Una forma de verlo también. Y en base a esto armamos, ¿sí? Digamos el vector, ¿no? A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces en base a esto se arma la matriz, ¿sí? Es una multiplicación, le decimos cómo queda. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.